Virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Ya hoy el último día del mes, día 29 de febrero de 2024. Así que, por ser el último día del mes, digo, no lo voy a dejar sin vídeo. Aunque hoy estoy ya reventada. Estoy de verdad que me caigo, pero hay que hacer las cosas y no se pueden dejar sin hacer. Hemos estado, los niños los tengo ahí entretenidos, que como ya sabéis, estamos en puente aquí en Andalucía, por el puente de Andalucía. Ayer fue el día de Andalucía y ya estamos de puente hasta el lunes. Que no tienen cole. Bueno, están de puente ellos porque yo sigo trabajando igual. Pero están de puente ellos. Pues bueno. Mirad cómo tengo las manos. Que las tengo. Es que no se aprecia lo rojas que están en la cámara. Pero es que me duelen la misma vida. He probado echarme aceite crudo con azúcar con los guantes de algodón. He probado echarme Bioil. He probado echarme crema de manos. Neutrógena. Nada, no me hacen nada, al revés, se me ponen más inflamada y hasta aquí de inflamación. No sé ya qué más echarme, pero bueno. Bueno, pues vamos a con la faena. Perdóname las pintas y que me apriete la cola, pero es que acabo de venir de trabajar y hay que liarnos a hacerlo todo. Hacerlo todo porque hoy no han estado aquí los niños con Robert, se han ido a Jaén. Entonces, esta mañana no me dio tiempo a mí apenas nada. Entonces, hay que hacerlo. Lo poquito, lo básico de la cama, etcétera, etcétera, hay que hacerlo. La ropa, etcétera. Ya sabéis, todo el lío que tiene. Pues bueno, he estado en el Mercadona. He comprado las cuantas cosas que me hacía falta. Porque compramos una botella de leche, pero he echado otra. Por no traerme el paquete de 6 porque pesa mucho. He echado suavizante, detergente, que suavizante también he echado. Detergente de este, para más que nada, me queda todavía, pero para que no me falte. Ya sabéis que a mí no me puede faltar. He echado una de estas porque los niños van a cenar pizza. Los niños y Robert. Pizza y queso de este de cabrita con cebolla caramelizada. Y miel que lo hago con mermelada. Está buenísimo. Pero yo me voy a hacer manitas de cerdo. Así que, si tengo ganas. Porque si no, es que últimamente no tengo ganas de nada. Crema del pelo que me hacía falta también, que ya no me quedaba. Que es esta la que yo siempre utilizo. Luego me he comprado este maquillaje que este no es de Mercadona. Que es del chino, pero este me iba antes muy bien a mí. Vamos a ver ahora cómo me va. No lo sé. Una limonada que se la han bebido por medio camino. He comprado esto para Robert, que hacía falta. Los Red Bull. Y las colas. Un paquete que hacía falta que ya no quedaba. Y, por último, suavizante azul. Ya está, no he comprado más nada. Han sido 20 euros, creo que han sido. Ah, sí, contra más nada, digo. Es que no tengo aquí papel de cocina, que me hacía falta, y papel del baño, que es por lo que más hemos ido, porque no teníamos ya lo que más me hacía falta, que no tenemos ni un rollo. Entonces, es lo que nos hacía falta. Bueno, pues como los niños están entretenidos viendo los dibujitos y estamos todos entretenidos, vamos a hacernos las cosas, así que vamos allá.
Pues bueno, familia virtual, ya he bañado también a Dieguito, le estoy haciendo la pizza. Dieguito ya se ha bebido su bibi. Mirad qué cosa, Mirad qué cosas durmiendo. ¿Qué son mis y tus niños? ¿Y tus niños? A ver que le va a hacer daño. ¿Y tus niños? ¿Están durmiendo? Mira, Missy. Mira la Missy, con su bebé. Sí, mi niña. ¿Tú qué? ¿Una mancha? La Dana tiene a ver los bebés. Mira la Missy, qué buena mamá, a Missy. Missy, nada más que viene detrás mía. Mira, para que le dé de comer. Si fuera por ella, todo el día estaría a base de esto. Todo el día estaría a base de lata. Mira, ahora verás. Pero es que el otro también viene, madre. Es locura. Yo no sé, que tienen las latas que se vuelven locos. No lo sé, de verdad que no. Pero se vuelven locos perdidos. Missy, ahora más tarde te he hecho lata. No, ahora no, ahora te espera. Que has comido pienso hace 2 minutos. Mirad cómo se ha quedado Dieguito. Cómo se ha quedado, que se ha quedado fritito, que se ha pegado ahí un enganchón. Mira, estar pobre. Con las manos hinchadas. Ya no sabemos si es que, como no le gusta el agua, no bebe suficientemente agua. Ya no sabemos si es de eso o de lo que es. Pero estar pobre, que le ha dado también conjuntivitis en el ojo. Está reventado. Y mirad. Pedro está por aquí, que se ha puesto la batita porque dice que tiene frío, ¿eh? Están aquí con la mantita y Joana está aquí, que tenemos la estufa encendida y todo. ¿Tú tienes frío? Yo no. Es que tenemos el radiador encendido y todo, pero Pedro dice que tiene frío. Pues se ha puesto la bata. Entonces se ha puesto la batita y todo, dice que tiene frío. No lo sé. Ya le estoy haciendo también la cena, como he dicho. Por cierto, ¿os acordáis que los otros días os dije de esto? Que es que hoy hemos comido a mediodía el último sobre. Del Mercadona que ha venido nuevo, pues buenísimo. Compradlo, lo recomiendo 100%. Está buenísimo, estupendo. Y ya está. Vamos a ver si me voy a poner el pijama, me voy a pegar. Le voy a hacer la cena a los niños y me voy a acostar, porque yo no tengo ganas ni de moverme. Me duele todo mi arma, me duele todo, entre las manos. Que es que no se ve bien, pero las tengo hasta hinchadas. Dieguito también tiene los dedos, se ve que el pobre. No sé qué le está pasando al pobre, lleva una racha de verdad. Al angélico mío que todo le toca. Macho, todo le toca. Y yo me agobio un montón cuando lo veo así, porque... Pero claro, están todos los niños así, si los ves que los mocos los tienen todos. Las conjuntivitis, hay un montón de conjuntivitis. Tantísima cosa hay que, por Dios, de verdad. Y todo lo ataca a las más chiquitines. Y como es también, nació prematuro, pues se junta una mezcla de cosas que, ¿para qué? Que todo lo ataca es más fuerte. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo dicho. El vídeo de hoy es cortito, sé que se hace cortito. A partir de la semana que viene ya haré más largo. Porque ya digo, vamos a recortar la hora de trabajo porque... El hombre este que estoy cuidando por la mañana y por la tarde va a ver si mete a una muchacha como semi-interna, porque yo no puedo estar tantísimas horas. Yo tantísimas horas no puedo estar y los festivos me tengo que ir a trabajar al otro sitio. Entonces, no puedo. Yo se lo he dicho, digo, mira, porque quiere más horas. Y yo se lo he dicho, digo, más horas, yo no puedo echar más horas porque no tengo horas ni para mí ya. Entonces yo semi-interna no puedo estar, ni semi-interna ni interna. No puedo. Y ya está. Es el problema de las personas mayores. Que las personas mayores quieren una persona casi las 24 horas del día allí con ellos. Y yo no puedo. Yo puedo ir a limpiar, puedo ir a cuidarlos, puedo ir a medicina, a comida, todo eso sí. Pero hasta semi-interna no. Porque yo no puedo, porque tengo mi casa, mis niños y todo. Y los días festivos, pues yo estoy de antes en el otro lado, yo no le puedo decir, mira, no voy. Porque ya estaba antes, ¿no? Como yo digo, suena mal lo que yo digo, pero yo digo, no puedo cagarle la cara a las personas así. Es que no puedo, porque a mí me dio trabajo desde un principio. Y yo no puedo decirle no. Además que gano bastante más. Entonces, no puedo decir no, no voy. Porque no sería ni moral ni ético para mí, vamos. Ni lógico, porque si ganas más, no vas a dejar un trabajo que ganes más por uno que ganes menos, ¿no? Yo tengo que mirar mi porvenir de mi casa. Entonces, yo se lo he dicho hoy al hombre, digo, si quieres, digo...
hasta el día 7 que hago el mes, vengo, que no quieres. Yo no puedo estar semi-interna porque no puedo echar más horas. Y los días festivos ni los fines de semana, es que quizás quieres día festivo y día fines de semana también, menos un día a la semana, yo no puedo. Así no puedo. Y estoy, cuando salgo de trabajar del otro lado, me estoy yendo los domingos una hora a prepararle la cena, pero ya no puedo más. Ya más abarcar no puedo. Entonces ya también tengo que relajarme un poco porque el ritmo que llevo tampoco es bueno. Porque yo misma me noto agotada. Es que me noto agotada. Muchas me decís, jo, es que te envidio por tanta energía como tienes. Es que como lo haces, es que... Pero es que ya misma, yo misma ya me veo agotada. Entonces tengo que relajarme un poco y bajar el ritmo. Y hoy lo hemos estado hablando allí con el hombre, la hija, y yo se he dicho, digo, yo los días festivos no puedo porque voy al otro lado. Y más horas tampoco puedo. No puedo abarcar más horas porque no. Y demasiado que estoy yendo por la mañana y por la tarde, que yo me salen unas orillas por la mañana, entre semana, perfecto. Pero más no voy a coger porque por la tarde no, porque mis niños es lo principal. Para mí mis niños es lo primero. Y ya está. Dicho esto, aquí despido el vídeo, así que dadle al like, suscribiros y activa la campanita. Y mañana comenzamos marzo.